Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén de lo mejor. El día de hoy no les traigo un tutorial ni les traigo alguna cosa parecida. El día de hoy es un video un tanto especial porque quiero comenzar a hacer otro tipo de contenido en este canal. Para aquellas personas nuevas que hayan clicado en este video, el contenido que yo subía era tutoriales de edición de video, principalmente de efectos visuales, que son los últimos videos en los que me he estado enfocando. De hecho, este fue el último video que subí, que fue haciendo un portal tipo Doctor Strange o algo así, y es tipo de relacionado con los efectos visuales. Y bueno, ahora lo que quiero hacer es cambiar un poco la dirección del contenido. Lo que quiero comenzar a subir a partir de ahora son simplemente cosas que me pasan al día, que considero que pueden ser interesantes para contarlas en algún video, o simplemente algún tipo de historia o anécdota que siento que podría resultar interesante el poder plasmarla en algún tipo de video o cosa por el estilo. Esto es principalmente porque desde hace como unos meses, más o menos como en octubre del año pasado, me empezó a dar como esta idea de querer compartir un poco algunas cosas. Además, desde ese entonces hasta más o menos diciembre del mes pasado, que fueron como 3 meses, me estuvieron pasando algunas cosas, acontecimientos, y me estuvieron surgiendo algunas oportunidades que creo que me hicieron un poco cambiar o reforzar un poco esta idea de querer cambiar el contenido y subirlo a internet o cosas del estilo. De hecho, hace poco inicié con una cuenta de Instagram en el cual estuve subiendo varias cosas como tipo efectos y cosas por el estilo, que son videos cortos, que son reels, inspirado en el estilo de Sach King, que es un creador que desde hace mucho yo he consumido y me han gustado mucho el estilo de videos que él hace. Entonces, con la cuenta de Instagram quise empezar a crear un contenido parecido. Voy a intentar seguir subiendo contenido a esa cuenta, solo que se me hace un poco complicado porque como son efectos, usualmente tienen que llevar mucha más planeación y horas de edición de lo que parece. Entonces sí es algo complicado porque se necesita más que nada tiempo para poder hacerlas. Por eso es la razón de que no he estado subiendo contenido tal vez tan seguido, pero sin embargo voy a seguir haciéndolo. Vuelvo a dejar por aquí el Instagram por si me quieren seguir, y creo que también dejaré un link en la descripción o algo para que si les interesa vayan a ver el contenido que estoy subiendo ahí. Y bueno, entrando este año me decidí y dije, bueno, tengo algunos planes a futuro que espero se puedan cumplir, y varias ideas y objetivos que quiero cumplir y que realmente estoy en proceso de hacerlo. Entonces dije, ¿por qué no intentar con esto? Así que estuve pensando, ya que tengo 2 canales diferentes, que es este en el que subo tutoriales y otro canal en el que subo un contenido totalmente distinto que no está relacionado con mi canal, y tras algunos días de estarlo pensando dije, bueno, ¿por qué no subir el contenido a este canal? Ya que si subo el contenido al otro canal es completamente cambiar la temática y todo, y al menos si es en este canal no va a ser completamente distinto del contenido que subía ya. Subía tutoriales de edición, pero ahora quiero subir un contenido aplicando y practicando todas esas cosas que he estado intentando transmitir durante todo este tiempo que he estado subiendo tutoriales. Entonces se me hizo una mejor idea subirlo a este canal, ya que todos los videos que quiero subir a este canal quiero que sean bien producidos, al menos con una calidad de edición que me guste a mí, que sepa que sea decente, por lo menos en mi perspectiva, y poco a poco editándome a mí las cosas que a mí me gustan, como a mí me gustan, y mejorando mi nivel y calidad en los videos. Y gracias a esos objetivos y metas y planes que tengo a futuro, que afortunadamente algunos de ellos ya van por buen camino, es por eso que vengo a subir ahora contenido de este tipo a este canal. Y ahora, para todas esas personas que se han estado suscribiendo a mi canal por los tutoriales de edición, aunque realmente son muy pocos, solo les quiero decir que ya no estaré subiendo ese tipo de contenido, pero si igualmente me gustan apoyar, quédense, vean algunos de los futuros videos, si les gusta, compártanlo, comenten con sus amigos, y si no les gusta, bueno, se desuscriben y ni modo. No hay problema, simplemente voy a cambiar el contenido a partir de ahora y espero que vaya para mejor. Voy a ver cómo esto progresa, voy a esforzarme por intentar traer la mejor calidad posible que pueda y voy a dar lo mejor de mí. Y espero que también ustedes puedan progresar muchísimo en este año que viene y que si deciden quedarse puedan disfrutar de todo el contenido que les tengo preparado. Muchas gracias por ver y los espero en el siguiente video.